jueves de moda e imagen. Soy Michelle Ávila, tu asesora en imagen, y aquí estamos en el despacho de Glam & Glow y vamos a hablar de un tema muy importante y trascendente que es el color. Y qué mejor que empezar con uno de mis colores favoritos y que sé también es un favorito de ustedes. Empezamos con el color azul. Comenzar con unos datos curiosos que no sabías del azul. ¿Sabías que en Instagram las fotos que más likes tienen son las que tienen fondo o alguna colorimetría en azul? Así que ya sabes que si quieres que te den más likes, pon y agrega en tu foto el color azul. Otro dato. ¿Sabías que las crayolas que más se venden a nivel mundial son las de tonalidad azul? Y, por supuesto, no podemos olvidar todo el enfoque que le damos al azul, que siempre lo asociamos con hombres o con niños. Pero en esta etapa ya es momento de romper con eso y lo podemos utilizar tanto hombres como mujeres. Y aquí te vamos a decir las mejores combinaciones. A las que no les llega a gustar la tonalidad azul. Pero estoy segurísima que a partir de esta cápsula va a ser uno de tus colores favoritos. Y te vamos a decir, muy importante, cómo combinar. Según estudios en psicología del color, el color azul transmite simpatía, amistad, fidelidad y muchísima confianza. Así que es un color muy asertivo para ir a la oficina o cerrar el negocio que quieras este año. Y sobre todo las combinaciones. Hay personas que no son tan arriesgadas como las otras, pero todo se puede combinar. Vamos a comenzar con las combinaciones más tradicionales. Uno, el azul con blanco, obviamente súper sobrio y muy elegante. El azul con el amarillo puede ser muy contrastante y hay que tener muchísimo cuidado porque también pueden parecer asociaciones, así que no lo satures tanto. El azul con el gris, perfecto. El azul con el camel, ideal, o con el color nude. Y con las otras tonalidades que va a combinar de una manera súper tradicional, va a ser con la tonalidad en rosa y, por supuesto, con el café. Vamos a seguir con el naranja. Con el naranja es un color que va a ser un match más que perfecto. Y vamos a terminar con una combinación que a lo mejor no a muchas les gusta, pero yo les recomiendo que las empiecen a utilizar, que es con el negro. Después de todo esto, ¿qué look eliges con azul? Recuerda utilizarlo en cualquier situación de tu vida personal, social o laboral, pero adecuadamente. Soy Michelle Ávila, tu asesora en imagen. Nos vemos el próximo jueves con muchísimos más tips de moda e imagen. Acuérdate seguirnos en nuestras redes sociales como @glamglowimagen. Les mando muchos besos y nos vemos a la próxima.